Bueno, esta meditación se hace sentado, apoyamos los pies en el piso, bien. Espalda bien recta, derechita, derechita, como que tuvieras una soga que va desde la cadera por dentro, pasa, ay, pasa por todo lo que sería la columna, bien derechito, pasa por la médula espinal, sale por la cabeza. Como que tiran así de la soga para arriba, así bien derechito. ¿Tú crees que me voy a relajar así? Bien relajadita, así. Me siento suelta. Tensa más bien. ¿Sí? Visualizando eso me siento tensa. Ok. Es para que no se bloquee la energía eso. Ya. Ok. Ahora, poner la lengua en el paladar, entre el paladar y los dientes de adelante. Bien. Ok, vamos a hacer la respiración que hicimos antes. Inhalación profunda. Pausa. Exhalación profunda. Pausa. Contamos hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Inhalación profunda. Pausa de 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Exhalación. Soltamos todo el aire, contamos 10 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, inhalación profunda, pausa, 1, 2, 3, 4, 5, exhalación. Con la exhalación vamos soltando toda la tensión del cuerpo. Hacemos una pausa de 5 segundos, sin aire, 1, 2, 3, 4, 5. Inhalación y metemos en el cuerpo toda la energía que hay en el aire, toda la energía positiva, la energía de vida, la energía de vitalidad, la incorporamos, solamente la energía positiva. Hacemos una pausa, 1, 2, 3, 4, 5, exhalamos. Vamos a buscar mentalmente toda la energía que hay en el aire, la energía positiva de vida. Inhalamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Exhalamos. Inhalamos profundamente. Pausa. 1, 2, 3, 4, 5. Exhalamos. Hacemos la pausa. Inhalamos. Pausa. Nos concentramos en la respiración. Buscamos todas las tensiones que queremos eliminar y lo sacamos del cuerpo con la exhalación.
Exhalamos y sacamos toda la tensión del cuerpo. Exhalación. Nos llenamos de energía positiva cuando inhalamos. Energía de vitalidad. Buscamos en el cuerpo todo lo que queremos sacar. Escaneamos todo el cuerpo de arriba abajo. Todas las tensiones o dolor, cualquier sensación que queremos eliminar del cuerpo, y lo vamos a sacar con la exhalación. ¿Sí? Inhalamos y nos cargamos de energía. Visualizamos que todo el cuerpo brilla. Brilla como una luz súper potente. Desde los pies hasta la cabeza, todo el cuerpo se transforma en luz. Exhalamos y descansamos. Nos preparamos para cargarnos otra vez. Inhalación. Todo brilla. De pies a cabeza. Por dentro y por fuera. Exhalamos y descansamos. Inhalación. Nos concentramos siempre en la respiración. Tratamos de escuchar la respiración. ¿Estás aquí? Sí. Muy bien. Ponemos toda la concentración en la respiración. Nos cargamos de energía otra vez. Brillamos súper potente, de pies a cabeza, como que fuéramos un sol. Muy bien. Vamos a dirigir ahora la energía que va a entrar al cuerpo a la base de la cadera, que es donde está el primer chakra. El chakra raíz, en la base de la cadera. Bien, seguimos respirando. Le vamos a dar energía, la energía que respiramos la vamos a mandar especialmente al primer chakra, que es una esfera que está en la base de la cadera, en el centro. Es como un pequeño sol que brilla. Bien. Tratamos de visualizar esa esfera que brilla en color rojo. Brilla como un sol rojo, súper potente, y va llenando toda la base de la cadera con una luz roja, brillante, radiante. Y si de repente percibimos que hay algún tipo de oscuridad, que serían los miedos, cuando exhalamos, lo sacamos del cuerpo. Como que fuera una nube negra que abandona nuestro cuerpo saliendo por la boca o la nariz. Lo energizamos con la respiración, con esa energía que nos rodea, energía de vitalidad, de paz, de amor, tranquilidad. Bien, visualizamos de esa esfera que empieza a brillar una luz hacia arriba como un conducto que conecta con otra esfera que tiene un color naranja, como un pequeño sol
anaranjado que está debajo del ombligo, adentro del cuerpo, como una esfera de color naranja. Con la inhalación le vamos a dar energía para que se regenere. Y con la exhalación lo limpiamos. Sale toda oscuridad, toda sensación de bloqueo, se va. Es como un pequeño sol anaranjado que brilla. Bien, la energía sube hasta la boca del estómago. ¿Estás pudiendo visualizar? Bien. Sí. Bien, en la boca del estómago hay otra tercera esfera de color dorado. Bien. Inhalamos y se cargan con toda la energía vital, la energía positiva que nos rodea. Una luz que es capaz de remover cualquier tipo de bloqueo, limpia todo y regenera todo. Y al exhalar salen todas las toxinas del chakra. Todo sentimiento de bloqueo que podemos tener en las metas de nuestra vida. Los proyectos que queremos alcanzar. Se liberan los caminos. Inhalamos luz, inhalamos energía. Lo mandamos al chakra de la boca del estómago. Visualizamos los caminos de nuestra vida que queremos lograr. O por lo menos visualizamos cómo se van abriendo los caminos positivos delante de nosotros. Y la luz fluye. Y los caminos se abren, brillan, sin ningún tipo de obstáculo. Muy bien. Inhalamos energía. Cargamos el chakra de la boca del estómago. Se regenera en un color dorado. Brilla. Va energizando los órganos vitales que están alrededor, abajo, arriba, adelante, atrás. Exhalamos. Y sale cualquier tipo de oscuridad que podemos percibir. Visualizamos una conexión hasta el pecho, donde hay otra esfera de color verde, que es el chakra del corazón, los sentimientos. Inhalamos luz y esa luz empieza a regenerar el chakra del corazón, el chakra que está en el pecho. Se abren los sentimientos, se liberan las emociones, todo lo que tiene que salir de sufrimiento, de dolor, se va con la respiración al exhalar. Exhalamos, soltamos. Soltamos por la boca, bien lejos, que abandone nuestro cuerpo. Inhalamos luz, llenamos el pecho. Con una luz súper, súper brillante de color verde que regenera nuestro corazón, los pulmones, regenera los sentimientos. El chakra de corazón se va abriendo y todo sentimiento de dolor, sentimiento de frustración, abandona nuestro cuerpo con la exhalación. Exhalamos y soltamos.
Sacamos toda la oscuridad de nuestro cuerpo. Muy bien. Ahora visualizamos un conducto que va hasta la garganta en un color azul. El conducto se va abriendo, se llena de luz. Y en la garganta hay un chakra, un centro vital, un centro energético, que se llena con la energía que inhalamos. Inhalamos profundamente y lo cargamos. Dirigimos toda esa energía al chakra de la garganta en un color azul. Buscamos cualquier tipo de oscuridad, cualquier tipo de bloqueo que podamos llegar a tener y lo sacamos. Cualquier sensación que no queramos que siga en el cuerpo, abandona el cuerpo. Cualquier dolor se va. Inhalamos energía, inhalamos luz, mandamos la luz a la garganta. Y se regenera el chakra de la garganta para que podamos hablar libremente, con respeto, para que podamos expresarnos en paz, en libertad. Exhalamos y sacamos cualquier tipo de bloqueo que podamos tener en la forma de hablar. Se energiza la garganta, se energizan los dientes, el paladar, todo va sanando y se llena con esa energía azul. Inhalamos profundamente y hacemos ascender la energía hasta la cabeza. Un conducto se abre y la energía puede subir hasta el centro de la cabeza, el centro del cerebro, con un color violeta. Inhalamos luz y dirigimos toda esa luz al centro de la cabeza. ¿Estás aquí? Sí. Muy bien. Llenamos el chakra que está en la cabeza, que es como una esfera de color violeta, una esfera de energía que se carga con nuestra respiración, con la luz que entra por nuestra nariz. Esa luz violeta en la cabeza va llenando, se va conectando con cada neurona, como que fueran rayos de energía. Rayos de energía que van hacia la frente, hacia el tercer ojo, el ojo de la mente, hacia el entrecejo. Son rayos de energía que van de la esfera que está en el centro de la mente, como un pequeño sol. Movemos la energía en toda la cabeza para que todo se ilumine en color violeta. De ese sol que tenemos en el centro de la cabeza, violeta, salen destellos
salen rayos de energía hacia cada neurona, las de la frente, hacia la nuca, todo el centro, lado derecho se conecta con esa energía, lado izquierdo, y esa energía va construyendo canales espirituales que van a quedar para que podamos intuir desde el chakra, y eso después va a ser información que va a pasar a las neuronas para que lo podamos interpretar. Estamos creando canales, estamos creando conexiones desde el tercer ojo hacia la mente. ¿Estás aquí? Muy bien. Bien, la energía va subiendo hasta una esfera que está arriba de la cabeza. La corteza cerebral se abre lentamente, en una forma en que no te daña, solamente deja pasar la luz en armonía. Y una esfera blanca que está encima de tu cabeza se va llenando de luz, que es la conexión con los planos espirituales. Esa esfera se carga con tu respiración, se energiza, y cualquier tipo de oscuridad lo vamos a exhalar. Inhalamos energía, inhalamos luz, lo mandamos encima de la cabeza a esa esfera. Exhalamos y sacamos cualquier tipo de bloqueo que podamos tener para poder conectarnos con todo el universo, con las galaxias, con las estrellas. Con la mente del universo, el conocimiento supremo, el conocimiento de todo. La mente del gran espíritu, de Dios, o del universo, como lo quieras llamar. Ahora visualiza una luz del cielo que baja hacia ti en color rosado. Es una luz líquida, como un fluido de color rosado, un fluido que brilla como que fuera una luz y te baña desde la cabeza hasta los pies. Y te va limpiando el aura por fuera. Toda la energía que tiene el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Como que fuera una ducha refrescante de energía de color rosada. Tratamos de sentir todo el cuerpo, tratamos de sentir las piernas, los brazos,
pecho, espalda, cabeza. Nos concentramos en nuestro cuerpo. Tratamos de sentir la temperatura. Tratamos de escuchar los sonidos del ambiente. Y lentamente abrimos los ojos. Se bajó el mono que tenía encaramado en el cuello. ¿Se te fue el dolor? Buenísimo. ¿Cómo te sientes? Me sentía como que me iba, me venía, o sea, había algo como sacudiéndose adentro, no sé. Bien, bien, muy bien. Me siento bastante bien, bastante liviano. Pero no sé, había algo raro. Este es un ejercicio para mover el cuerpo astral, en verdad. ¿Para? Para mover el cuerpo astral. Primero para abrir los chakras, activar la intuición, limpiarte. Pero cuando visualizamos luz en todo el cuerpo, esa es la activación de todo el cuerpo astral. ¿Y qué es lo que me sacude? El cuerpo astral. Creo que no quiere salir. No sé, es que fue algo raro. Es el alma que empieza a crecer. Se empieza a regenerar, brilla. Se restaura con todo eso. No sé, pero se siente rico. Esa es la idea. Esa es la idea.